Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera, me vuelvo loco. Mi sangre hierve y mi pulso se acelera. Y me imagino la humedad de tu esperado respirar. Y me estremezco de saber cómo te voy a conquistar. Ese momento que considero tan egoístamente mío. La canción, ese momento, del maestro Armando Manzanero. La voz, el timbre más bello de México, mi amigo Salvador Rivera, que hoy está con nosotros para cantarle al amor. Salvador, querido, bienvenido a casa, ¿cómo estás? Qué gusto, Janet, la verdad, qué bonitas palabras me diriges. Y pues estoy bien, muy contento de regresar a Telefórmula después de todo este tiempo que se ha pasado lentamente, o será que saboreo cada día después de todo lo que ha pasado. He tratado de disfrutar cada día y siento que la vida ha sido muy generosa conmigo porque me ha permitido hacer mucha música, más de la que he hecho en todos los años pasados. Parece mentira, pero este año empecé a grabar mucho. Muchas condicionantes alrededor se han permitido y estamos haciendo mucho trabajo, no físico, pero ya grabando, ya estamos haciendo lo que nos gusta. Bueno, Salvador, después del susto que nos dio el COVID contigo, que nos tuviste tan preocupados por tanto tiempo, claro que lo que queda ahora es disfrutar cada instante y hacer lo que te gusta y que a nosotros nos encanta que hagas, cantar. Este disco que grabaste con el maestro Manzanero, que presentaste en el programa en marzo del año pasado y que también se presentó en el Lunario, lo presentaste en diciembre del año pasado, va muy bien, ¿verdad? Va muy bien sonando y el disco ha caminado. Yo cuando grabé, te dicen cuando grabas los ingenieros de sonido y los productores, grabe bien porque se va a escuchar para siempre y siempre va a quedar bien. No puede tener un error, hay que corregir. Y una vez dice, creo que exageran un poco, pero cuando te das cuenta hasta dónde se va la música, te espantas lo que pasa con tu música, ¿no? Hasta dónde llega. Y este disco llegó a España y está funcionando muy bien en España, en una ciudad que se llama Almería. Desde ahí suena una estación de boleros y suena por alrededor del mundo, en Argentina, en Colombia, en Sudamérica, en Estados Unidos. Y bueno, y en México, porque es en línea. Entonces la gente se conecta en línea, pero es una estación que tiene gran repercusión y ahí te codeas con los mejores boleristas del mundo. Todos los de antes, los de hoy, y bueno, yo, muchos de hoy son mis amigos, entre ellos Rodrigo, Carlos Cuevas, Coque Muñiz, que son los actuales líderes del mundo del bolero. Y entonces ahí estamos sonando junto a mucha gente, digo, muy importante. ¿Y qué te digo? No, ni digo nombres porque son tantos y tantos que me voy de espaldas al estar codeándome ahí musicalmente, ¿verdad? Y sacaste un disco de boleros. Eso suena muy bien. ¿Qué grabaste? Fíjate que a consecuencia de que este disco empezó a sonar en esta estación, pues buscaban canciones en todo el repertorio que he grabado. Yo me dediqué a grabar muchas baladas todo el tiempo. Sí, yo veía alrededor de mí gente que cantaba boleros y que, bueno, pues yo mejor voy a irme por el lado de las baladas. Pero los productores de la compañía que me hizo favor de firmarme, que ya termina el contrato el año que entra, uh-huh, vamos a intentar ahora con boleros. Entonces nos pusimos a grabar un repertorio que sería como una historia de mi vida un poco, porque es lo que cantaba un primo mío, lo que cantaba mi papá, lo que cantaba mi familia, pero son, por ejemplo, de María Grieber, Te Quiero Dijiste, de Miguel. Ay, a ver, haz una pausa, porque... Te Quiero Dijiste es un tema de mis consentidos. ¿Podemos escuchar un poquito, por favor, Salvador? Una versión porque le robamos el esquema clásico que tenía de cantarse. Y esa canción casi siempre se cantaba como canción de cunas y no mal. Así sí. La entiendo. Y muchas, las mamás, las abuelitas, los abuelitos, los papás, a sus hijas, en fin. Esta canción tiene una gran repercusión como canción. A mí me gustaba como canción de cuna y así la cantamos. A ver qué te parece. Escúchela.
Te quiero. Dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. ¡Hermoso! Quiero que se queden todos con ganas de buscar a Salvador Rivera. Busquen, ya está toda la este plataforma disco. Ese disco. Se llama Gracias. Para mayores de 60. Pero todas mis amigas me reclaman porque dicen, no hemos llegado a los 60. Digo, no, es para cuando ya llegues a los 60 estés preparada y sepas qué música vas a escuchar. Me encanta, Salvador. Ustedes saben que Salvador Rivera es el triunfador del reality de TV Azteca, La Voz Senior. Apenas esta semana estuve platicando con Dursi, que hicieron, la verdad, bueno, nos regalaron unas noches maravillosas y resultaste el triunfador. Y de ahí se desprendieron, pues yo creo que muchas oportunidades. Sé que mañana vas a estar cantándole al amor a toda la gente que decida salir con la pareja y entonar contigo lindas canciones. ¿En dónde te vas a presentar, Salvador? Me voy a presentar mañana 14 en un lugar que se llama el Café Urbano, que está dentro del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco. Este lugar se está abriendo nuevo, es un lugar para comer, para cenar, pero están intentando presentar cosas en la noche, los jueves románticos, va a haber stand-up los sábados, me parece, y otro concepto los viernes. Entonces yo me voy a quedar con los jueves en este lugar, pero inicio el 14 de febrero para como una señal de buena suerte. Me gusta. El lugar es muy lindo por el COVID, nada más caben 80 personas, que es bastante, bastante gente alrededor de lo que está pasando. Son mesitas de 2 personas, las mesas más grandes son de 4 y hay una de 5, es la única que permiten 5 personas que está en la orilla. Entonces el hotel tiene muchas medidas de seguridad para ingresar y demás. Me estaba diciendo el promotor que tal vez iban a pedir el certificado de vacunación al llegar, para tener la certeza de que estamos vacunados, ¿no? Y no tener la culpa de que alguien va a entrar y no tenga vacuna y le pase algo, ¿no? Sería terrorífico eso. Estoy de acuerdo contigo. Pero tomando todas las medidas, creo que será delicioso estar ahí contigo mañana. Entonces te presentas a las 9 de la noche. Vayan, digan que sí al amor, digan que sí al amor, vamos a cantar. Oye, y de lo más reciente, cuéntame, por favor, mi querido Salvador Fíjate Rivera. Se decidió, después de este disco de boleros que salió el 24 de diciembre, decidimos presentarlo junto con la Navidad, el nacimiento del niño Dios, dirían mis parientes de Chihuahua. Y decidimos hacer un disco de canciones inéditas, Janet. Las canciones inéditas permiten que uno pues haga sus propias versiones y te corren el riesgo de que pues no pase nada, como o corren el riesgo de que sean un gran éxito y sean en tu voz, ¿verdad? En ese proceso buscamos 4 canciones, se produjo un EP que le llaman de 4 canciones, con un número que es el sencillo Punta de Lanza, el cual curiosamente no es inédito. Este tema es de Luis Carlos Monroy. Él era el integrante de un grupo que se llama Tres de Copas. Claro. Con Raúl Ornelas y con Jaime Flores. Sí. Un talentososísimo el muchacho. Digo el muchacho porque yo lo veo un muchacho. Y aparte nos conocimos en el Lunario. Vas a creer, a mí me mandó su canción. Me dice, mira, esta no es inédita, pero me la grabó Cristian Castro con Hash en su primera fila. Entonces Cristian no le dio el lugar que yo quería que fuera el sencillo de Cristian, ¿verdad? Y no lo hizo así Cristian, porque la compañía de discos decidió que era otro número que iba a funcionar. Y lo tomamos y fíjate que oyendo la letra y oyendo la historia, le hicimos un video un poco, no sé si sea la palabra decir conmemorativo, porque el COVID es algo muy importante. Pero histórico. Pero fíjate, histórico podría ser.
porque ahí narro un poco la historia de pareja, de enamoramiento de una pareja, la cual se entera que te contagia su compañero y se entera que está en un proceso del más allá, dice el más mejor allá. Mejor cántamela. Un pedacito, no, pero... vamos a poner un pedacito con video y todo. Escuchen esto, se llama Te amaré más allá. Si yo me quedara una noche sin ti, si un día despierto y no estás más aquí, sería un desierto mi cama y mi cuerpo, sería estar muerto porque te perdí. Quisiera más años, quisiera más vida, poder de algún modo detener los días para amarte tanto, sin tiempo ni espacio, que hacer de este cuento una historia sin fin. Y abrazarte fuerte sin dejarte ir, y abrazarte siempre y hacerte sentir que tú eres... Se llama Te amaré más allá. A mí me enchina la piel este tema, es precioso. Escúchenlo, sigan a Salvador Rivera, que está en todas las plataformas y es nuestro compañero de viaje, nuestro compañero en casa. Tener a Salvador Rivera cantándonos aquí al oído, cuando me pongo mis audífonos, siento que estás aquí cantándome al oído. Te quiero, Salvador. Danos todas tus redes sociales, por favor. Es Salvador Rivera, Salvador Rivera Cantante en Facebook, Chava Rivera Cantante en Instagram, y mi correo, chavarivera58@gmail.com. Ahí estoy a la orden todo el tiempo. Salvador, te deseo lo mejor. Éxito. Mañana estaremos por allá cantando contigo en el hotel donde te vas a presentar, allí en este café urbano. Que Dios te bendiga, que sea un hermoso 2022. Éxito en todo lo que emprendas. Salud para ti, para tu familia. Y hasta siempre, Salvador. Sigue cantando, por favor. Gracias, Janet. Lo mismo para ti. Un beso. Y para tu público. Estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Los espero todos los días a las 10 de la mañana por 1470 en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y por Telefórmula, la próxima semana a esta misma hora. Acompáñenos, sigan aquí. Adiós, familia. Gracias. Y abrazarte fuerte y nunca parar. Pedirle al tiempo que deje de pasar. Y amarte despacio, sin prisa ni horario. Hacer que este sueño no tenga final. Y si existe otra vida, te amaré más allá. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.